El llamado arte contemporáneo, ese que nos rodea y convive con nosotros, se nos escapa a fuerza de intentar domesticarlo. El Museo Nacional de Bellas Artes, por primera vez, despliega en toda su extensión una gran muestra de esta etapa. A partir de 1963, luego de una exposición donde participan parte de los abstractos de los 50, comenzamos a llamar arte contemporáneo a toda la producción plástica hecha hasta hoy. Antonia Iris, junto al también pintor Ángel Acosta León, son las figuras jóvenes más sobresalientes de esta etapa. Otra figura se le imprime en su sello, apropiándose de los estilos imperantes internacionalmente. El arte pop de la mano de Humberto Peña y la nueva figuración con Santiago Chago Armada. En 1967, Alfredo Sosa Bravo realiza una significativa exposición personal, donde sus cerámicas adquieren una connotación escultórica y sus óleos lo sitúan al lado de los grandes del período, alcanzando su madurez como pintor. La abstracción expresionista de Raúl Martínez da paso al arte pop en su obra. Su cuadro 26 de julio es una muestra de ello. Raúl recontextualiza el concepto original del pop y los resultados son extraordinarios. Servando Cabrera Moreno inicia los 60 con su etapa épica, de colores transparentes y fuerte dibujo. Pasando por una serie expresionista, molotes de fuerte dramatismo humano, hasta pasar por los 70 con una obra de gran contenido erótico. Irrumpen los 70 y junto a las generaciones establecidas aparecen de manera contundente las primeras graduaciones de la Escuela Nacional de Arte. Algunos de ellos, junto a otros que comenzarán muy pronto, conforman el núcleo del arte que se hará en los próximos 10 años. La búsqueda de lo nacional en las tradiciones campesinas, la exploración en los mitos afrocubanos y aborígenes y la pintura histórica y social son las inquietudes que mueven a esta primera generación formada con la revolución. Pintores se acercan a las corrientes internacionales de la época, dándole un poco de frescor a su pintura. Son los casos de Flavio García Andía y Rogelio López Marín, Gori, con sus incursiones en el hiperrealismo, y el Tomás Sánchez expresionista, deudor de su profesora Antonia Iris, y sus paisajes casi fotográficos, donde de cuando en cuando aparece la figura humana con sus preocupaciones existenciales ante la fuerza apacible de la naturaleza. A estos pintores les espera una década de gran importancia, donde van a ser partícipes del desarrollo e impulso que recibirán nuestras artes plásticas. La sala de los 70 posee un toque fresco y singular, una pintura que a fe de vocación y voluntad y desde comienzos de la vanguardia en nuestro país, mantiene viva su presencia hasta hoy.
la pintura popular. La década de los 80 se caracteriza por la formación de grupos. Así surge Volumen 1, artistas que encauzan a la plástica cubana por caminos diferentes a la anterior generación, más cerca de los códigos y estéticas internacionales. A pesar de la individualidad de cada uno de ellos, traen un mensaje de grupo que va más allá de búsquedas formales y conceptuales. Este primer grupo lo conforman Juan Francisco Elso, José Bedia, José Manuel Fors, Ricardo Rodríguez Brey, Leandro Soto, Rubén Torres Llorca, Flavio García Andía, Tomás Sánchez y Gustavo Pérez Monzón, entre otros. Otros grupos fueron Hexágono, Grupo Provisional y Grupo Puré. Otros artistas trabajaron sus piezas sin estar integrados a alguno de esos grupos, como Arturo Cuenca, Gustavo Acosta, Moisés Finalé, José Franco, Santiago Rodríguez Olazábal, Sandra Ceballos, Lázaro García, Ibrahim Miranda y los fotógrafos Marta María Pérez Bravo, René Peña y Manuel Piña. Se marchan los 80. Muchos de esos artistas han ejercido y ejercen aún hoy la docencia como complemento de desarrollo y purificación de sus obras. Y a la misma vez, le imprimieron a sus alumnos toda su experiencia. Esos alumnos son hoy la generación que nos acompaña diariamente. Le inyectaron a los 90 nuevas poéticas, nuevas lecturas. Siguen tratando los temas de generaciones anteriores, pero con un prisma renovador y, más que todo, convencidos del poder transformador del arte.